El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, UDEG, Jesús Medina Varela, realizaron la entrega formal de las obras efectuadas a fin de consolidar el programa Sendero Seguro en las inmediaciones de la preparatoria número 15. Al asistir al arranque del programa en la preparatoria, el alcalde aseguró que en comparación con otros municipios del área metropolitana, Zapopan es en donde menos ocurren incidentes. Nosotros tenemos el índice delictivo más bajo de toda la zona metropolitana de Guadalajara, preparatorias y universitarios. Estamos prácticamente 20% abajo de lo que pudieran tener otros municipios. Las acciones emprendidas tienen que ver con instalaciones de luminarias de LED y restauración de espacios públicos a fin de que sean más visibles y seguros para la comunidad en general, pero sobre todo para los estudiantes que pasan por ahí a primera hora de la mañana y hasta el anochecer. Fueron trabajos mucho más complejos porque se cambió el pavimento de la vialidad por concreto hidráulico, sacamos banquetas, instalamos luminarias LED que no existían e hicimos una parada del transporte público seguro. En el lugar, además, estuvo presente la regidora María Gómez Rueda, representante de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Zapopan e hizo énfasis en que el programa Sendero Seguro involucra a los estudiantes para que señalen los puntos más conflictivos de la zona. Este programa tendrá módulos instalados para que los estudiantes de la preparatoria puedan señalar algunos otros puntos que les resulten conflictivos o inseguros para que sean intervenidos posteriormente. Mientras tanto, son ya 5 las preparatorias intervenidas con el programa en el municipio, así como el Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias, CUCBA. La meta es intervenir las 21 preparatorias públicas que se encuentran en el municipio. La preparatoria no. 15 de la edge underscore oficial se integra. pic.twitter.com/3dhelciru, Pablo Lemus Navarro, arroba Pablo Lmusen, mart 6 2019, fotos, arroba Pablo Lmusen con información de Facebook, arroba Pablo Lmusen, líder 919, El Informador y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comment.